puesto número 5. El año 1999. La película El fin de los días. En el año 1999, el planeta está sumido en una especulación apocalíptica conocida como el efecto 2000. La llegada del nuevo milenio había generado temores de que eventos paranormales y, en el peor de los casos, el fin del mundo, se hiciera realidad con el cambio de calendario. Sin embargo, el milenio llegó sin incidentes catastróficos, pero eso no disminuyó la percepción de la presencia del mal en la vida de los humanos. En El fin de los días, la trama gira en torno a Jericho Kane, un policía que debe proteger a una joven llamada Christine sin que ella sepa que es la elegida para dar a luz al hijo del anticristo. Enfrentándose a seguidores del hijo de Satanás y a conspiradores vaticanos, el protagonista se ve envuelto en una trama llena de acción y violencia. Aunque el film presenta algunos elementos, yo diría casi cómicos, un grupo de cardenales en torno a un papa en silla de ruedas, en lo que parece casi una reunión de la Cosa Nostra, los sótanos de una parroquia ocupados por un montón de curas trabajando en sus ordenadores para investigar e impedir el nacimiento del anticristo, los pintorescos miembros de la secta de los Caballeros Vaticanos y el diablo acostándose con toda mujer que se cruza en su camino. En cuanto al elenco, Arnold Schwarzenegger se destaca en el papel de Jericho Kane, un personaje complejo marcado por la tragedia. Su actuación es un giro inusual para Arnold, que habitualmente interpreta a héroes de acción. Gabriel Byrne también brilla como Lucifer, ofreciendo una interpretación magnética e hipnótica que rivaliza con la de Al Pacino en El abogado del diablo. En resumen, El fin de los días es una película que se sitúa en un momento de especulación apocalíptica a finales de los años 90. Aunque no es una obra maestra, logra entretener y plantea cuestiones religiosas y morales mientras se sumerge en un mundo de acción y violencia. Con su elenco excepcional y su enfoque en la lucha entre el bien y el mal, es un largometraje que sigue siendo recordado en la historia del cine de temática religiosa.